Así que necesito conocerte mejor, ¿no? Eso fue hace mucho tiempo. Espera. Tengo un detalle para ti. Te debía un coche, ¿no? Es perfecto. En este no te puedes colar. Aunque verte con ese uniforme ha sido el mejor regalo que me podías haber hecho. Había pensado regalarte un libro de poesía, pero ya veo que no es lo tuyo. ¿Qué haces? No, no quiero que Ana me saque los ojos. Esto nunca me había pasado con Ana ni con ninguna otra. Es la primera vez que no lo puedo controlar. Mario me está esperando. ¿Qué coño quiere ese de ti ahora? Solo sé que sonríe cuando me ve. Ibas a ir toda la vida de la mano de una sonrisa. Hasta que nos duela la cara. Ese tío no tiene sangre en las venas. No puede darte lo que necesitas. ¿Qué necesito? No necesitas besos, sino volcanes de fuego en tu boca. No necesitas caricias, sino surcos profundos que penetren hasta el escalofrío. Aliento que te susurre vértigos. Necesitas placer sin estremecimiento. ¿No hemos visto nada? ¿Qué? ¿Ha sido lo suficientemente poético? Bueno, ya tenemos coche para las carreras. Le puse 100 caballos al coche de Jenna. Te lo dejo cuando quieras, bro. Oye, papi, ¿estás loco? ¿No es tu hermanastra? ¿Y qué? ¿Eso no es incesto? Entre la paliza anoche y la que le estabas dando tú, guapa, ¿no le van a quedar más fuerzas para pelear? ¿Pelear?